aumentó ese impacto de esos óbitos. Estos impactos de estas muertes que están ahí los podremos reducir con dos puntos principales. Primero, con nuestras propias políticas de distanciamiento social que permitan reducir la circulación del virus. Segundo, con una mejora en la capacidad asistencial de nuestros servicios hospitalarios. Servicios hospitalarios. El gobierno recomienda, por ejemplo, reducir las aglomeraciones innecesarias. Y la gente sigue haciendo fiestas los fines de semana, contribuyendo a la circulación del virus. Es necesario no quedarse esperando a que el gobierno lo resuelva todo.